Muy buenas noches a todos. Comenzamos con este nuevo webinar, introducción al sistema de bombas contra incendios según NFPA20, invitados por CIENCI, y a cual agradezco la invitación para participar como instructor. Como vengo diciendo en estos webinars, en este en particular, que es el sistema de bombas contra incendios, tenemos que hacer el correspondiente disclaimer, en el cual expreso que lo aquí volcado no es la opinión oficial de NFPA ni de sus comités técnicos, sino la opinión de quien está dando esta clase. Cuando hablamos de sistema de bombas contra incendios en el proceso de selección, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el triángulo de la izquierda tenemos tres lugares: los equipos listados y aprobados por NFPA 20, que tienen tienen más de 400 metros cúbicos, perdón, 400 metros cúbicos hora o 2.000 galones por minuto; los no listados, pero que cumplen otras normas, con un promedio de 100 metros cúbicos hora; y los equipos, como dice aquí la diapositiva, pintados de rojo, con menos de 500 galones por minuto o 100 metros cúbicos hora. Normalmente ocurre, en lo que hace a calidad y a riesgo, se invierte esta pirámide o este triángulo, como quieran decir. De manera tal que vamos a tratar de ver en este seminario de hoy, este webinar, cómo lograr que este equipamiento tenga la mejor calidad, cumpla con las normas, y en qué nos tenemos que fijar para saber si realmente está cumpliendo con la normativa que pide NFPA. ¿Qué estructura tiene la norma? Como vimos en las otras normas anteriores, tienen los tres primeros capítulos fijos, perdón, los cuatro primeros fijos, los capítulos 5 a 14 son los capítulos específicos, y luego tiene cinco anexos más: el anexo A, el referencial, y los anexos B, C, D y E. Como explicaba también en los dos webinars anteriores, los anexos no forman parte de la norma en sí, es decir, no son de cumplimiento obligatorio, pero lo que ocurre es que los capítulos en la norma nos dicen el qué y los anexos nos dicen el cómo. Es decir, nos van a permitir interpretar los requerimientos que tiene cada uno de los capítulos, en este caso, de la NFPA 20. Acá están expresados los 14 capítulos, que van desde la administración, publicaciones de referencia, definiciones, que son muy importantes, como decía ayer, las generalidades de las distintas bombas, bombas para edificios high-rise o gran altura, bombas centrífugas, bombas de turbina vertical, efecto positivo, que deben cumplir los motores eléctricos para las bombas, que deben cumplir los controladores para esos motores eléctricos y sus accesorios, por supuesto, características de los motores diésel y sus controladores. Un capítulo muy pequeño, pero dedicado también, que puede ser utilizado los motores de turbina a vapor para mover la bomba centrífuga y así dar presión y caudal a nuestro sistema de bomba. Y por último, el capítulo más corto que tiene la norma es aquel que está indicado como número 14, que nos dice test de aceptación, funcionamiento y mantenimiento. De este ya les anticipo que directamente lo que menciona es que para inspección, prueba y mantenimiento deben cumplirse todos los pasos y parámetros que están explicitados en la norma NFPA 25, que precisamente es la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio a base de agua. Tanto el webinar del día martes, el de ayer y el de hoy, el Instituto CIENCI lo ofrece a modo de webinars integrales de 24 horas de duración cada uno, uno por cada una de esas normas. Incluso en la página web o en Facebook del Instituto están colgados todos los cursos que puede ofrecer y que ofrece el Instituto en materia de normas NFPA. Así que bien, vamos a continuar entonces
viendo la parte más interesante y más sencilla de comprender de esta norma, que son los que están resaltados en negrita y que van a quedar separados en esta otra diapositiva. Las publicaciones de referencia, definiciones, generalidades, las características por arriba de la bomba centrífuga, algunas características de las bombas de turbina vertical, características de los motores eléctricos para las bombas y sus controladores, al igual que las características de las bombas diésel y sus controladores. Entonces, como en las normas anteriores, en el capítulo 2, donde dice publicaciones de referencia, están indicadas las otras normas a las cuales se referencia esta norma y de las cuales toma parte de su obligatoriedad. La NFPA 13 de rociadores, la 22, que nos habla sobre características de los tanques de reserva de agua para el sistema contra incendios, la NFPA 25, como acabo de decir, inspección, prueba y mantenimiento, la NFPA 51, soldaduras y cortes, ¿por qué? Porque recordemos que las instalaciones contra incendio pueden hacerse con hierro negro, soldadas, con hierro negro ranuradas, o bien roscadas, que se utiliza el hierro galvanizado. Pero como hay operaciones de soldadura, bueno, precisamente las medidas de seguridad que deben cumplirse están volcadas en la NFPA 51. Como también tenemos que verificar el tema de mangueras contra incendio, se relaciona con la NFPA 1963, que son las condiciones para mangueras. La NFPA 37, que aparece aquí abajo de la diapositiva, respecto a su referencia con motores a gas y turbinas para mover las bombas. Y como estamos en sistemas de emergencia, tenemos que tener una norma, como la tenemos, que la NFPA 110, sistemas de energía de emergencia. También alarmas y señalización en la norma NFPA 72, porque la mayoría de los sistemas certificados o listados, que vamos a ver cuáles son, reportan o están supervisados por el sistema de detección de incendios. Y por supuesto, el Código Eléctrico Nacional o NFPA 70. De las otras normas en las cuales también está referenciada la NFPA 20 son las de American Welding Society, es decir, soldaduras, la de los ingenieros mecánicos, manufacturación de Underwriters Laboratories, ANSI, nuestro IRAM o el Instituto Normalizador en la Argentina, la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, la Asociación Americana de Ingenieros Hidráulicos y la, por supuesto, la ISO. Todas en distintas variaciones de acuerdo a cada capítulo en la norma en lo que refiere a sus especificidades. Dentro del capítulo de definiciones aparecen tres que son siempre importantes y a tener en cuenta. Aprobado. El término aprobado o approved, como aparece en la norma sin traducir, accepted to the authority having jurisdiction. Es decir, aceptable para la autoridad competente. Y punto. Simplemente la autoridad competente dice que esto sirve, será un material, un equipo o un sistema aprobado. ¿Quién es la autoridad competente? Una organización, oficina o persona responsable de hacer cumplir los requerimientos del código o de la norma y aprobar equipos, materiales, instalaciones o sus procedimientos. Producido es lo que acabo de decir. Y el término más importante es la palabra listado o listed. ¿Qué nos dice? Que es el equipamiento, perdón, material o servicios incluidos en una lista, de ahí listado, en una lista publicada por una organización aceptable para la autoridad competente y que a su vez está relacionada con la evaluación de productos o servicios y que mantiene una inspección periódica de la producción de estos materiales o productos. Y lista esa evaluación periódica, es decir, los incluye en una nómina, en un listado, vuelvo a repetir, o repito, de manera tal que ese listado indica que ese equipo, material o servicio cumple con las normas apropiadas o ha sido probado, testeado y se considera adecuado para un propósito específico. Dicho de otra forma, todos los materiales, sistemas,
o servicios contra incendios, las fábricas que los han elaborado, normalmente, para poder cumplir con la normativa, hacen sus ensayos en Underwriters Laboratories, UL, UL, con un circulito es el símbolo, o Factory Mutual, IFM, es un rombo que contiene adentro las letras FM. Esas dos son las organizaciones internacionales, con sede, por supuesto, en Estados Unidos, que certifican, que prueban, testean y consecuentemente listan los materiales y productos aptos para los sistemas contra incendios. Entonces la pregunta que surge siempre, ¿cuál es? ¿Listado o aprobado? Recordemos, aprobado es un sistema, material o producto que es aceptable para la autoridad competente, que es la persona, organización que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de la normativa. O decir, bueno, esta manguera está aprobada. ¿Por qué? Porque es simplemente aceptable para la autoridad competente. En cambio, el listado es esa misma manguera, pero que ha sido sometida, a pruebas, a esfuerzos de trabajo, sometida a presiones de trabajo, y que ha superado esa prueba. Entonces se le incluye un listado que dice que esa partida de materiales que han sido ensayados cumple con la normativa vigente. Entonces la respuesta obvia a la pregunta del listado o aprobado es que debemos utilizar, o es preferible utilizar, materiales listados. Refuerzo el concepto. Listado porque está dentro de una nómina, está dentro de una lista, donde se indica que ese producto, material o servicio cumple con la normativa en materia de seguridad contra incendios. Y así como digo esto, repito lo que dije en los dos webinars anteriores, NFPA no certifica producto alguno. Ustedes ven alguna publicidad que diga certificado por NFPA, cuando es una publicidad falsa, y es una estafa en todos los sentidos, porque la NFPA, repito, no certifica ni productos, ni materiales, ni servicios. ¿Qué es una bomba? Es una máquina generadora de presión que utilizamos para transferir o transportar fluidos de un punto a otro de la instalación. ¿Por medio de qué? Por medio del movimiento centrífugo que entrega la bomba, o por un desplazamiento positivo, que es una bomba a pistón, de manera tal que nos permite la energía cinética que provoca la bomba, se la transmite al líquido, y ese líquido comienza a fluir por la tubería o caña en línea. ¿Cómo muevo la bomba? Lo puedo hacer por medio de motores eléctricos o por medio de motores a combustión interna. Acá dice diésel y gasolina, pero vamos a ver que no están así. O lo puedo mover por medio de turbinas de vapor. De manera tal que le transmitamos al eje de la bomba. Cuando la bomba viene sola, separada de un motor, se la denomina bomba de eje libre. Ahí le colocaremos el motor que nos parezca más alto. Un motor eléctrico, un motor diésel o una turbina de vapor para que pueda mover el eje de la bomba, provocar el movimiento circular, generar la fuerza centrífuga y de ahí comenzar a mover el líquido por las cañerías. Lo que hay que tener en cuenta es que las bombas contra incendio están específicamente diseñadas para la protección contra el fuego. Tienen la función de proveer la cantidad de agua necesaria a la presión requerida para la protección contra el incendio de acuerdo a la clase de riesgo y al tamaño del edificio o la instalación. Repito, las bombas contra incendio son específicamente diseñadas y dedicadas exclusivamente a la protección contra el fuego. De forma tal que la filosofía de la NFPA es que el sistema de incendios debe funcionar independientemente de cualquier daño que pudiera causarse a sí mismo. Por ejemplo, que se queme. Las bombas contra incendios deben funcionar hasta el límite de su capacidad. Deben entregar el trabajo transformado luego en energía cinética, entregando caudal y presión para atacar los incendios. Y dos cuestiones muy importantes. Por eso dice,
funcionar independientemente de cualquier daño que puedan provocarse a sí mismos. Consecuentemente, ningún elemento de los que conforman el conjunto de las bombas y que estén en condiciones de emergencia, ningún elemento debe impedir que las bombas arranquen o provocar que las bombas se apaguen. Por eso, la única bomba que es automática en su encendido y apagado es la bomba Joker, como vamos a ver más tarde. La bomba principal y la bomba de respaldo o bomba backup, la única posibilidad de detenerlas es que o se quemen los motores que las accionan, o que algún bombero, algún operario, algún brigadista vaya a sala de bombas, aplique el golpe de puño de parada de emergencia y detenga las bombas. Están diseñadas para entregar toda la potencia que se necesita, pero como dice aquí esta diapositiva, nada de ese sistema contra incendio debe impedir que las bombas arranquen, o provocar que las bombas se apaguen. Esto es la filosofía de la NFP. Tiene que ese sistema de bombas funcionar independientemente de cualquier daño que puedan causarse a sí mismas. Incluso tienen que funcionar independientemente del sistema de energía que tenga la planta, edificio, fábrica o depósito. De manera tal que, como estamos hablando de bombas centrífugas, lo que está aquí volcado es lo que está marcado en rojo de acuerdo a su posición dentro de la norma. Por ejemplo, el primer renglón dice que no deben utilizarse bombas donde exista altura de succión estática negativa, es decir, que tome de una cota por debajo de los 0 metros. Está donde esto en el capítulo 4, artículo 15, subartículo 3, inciso 1, en la norma. Si la quisiéramos buscar, vamos ahí y encontramos este párrafo. ¿Por qué? Porque la bomba centrífuga, recordemos que el agua, la bomba centrífuga en realidad, perdón, va teóricamente a funcionar succionando desde hasta menos 10 metros. Esa es la altura teórica. La real, con pérdida de carga, etcétera, etcétera, llega a los 7 metros. O sea, menos 7 metros porque estamos tomando de. Pero ¿qué pasa? Para lograr una bomba que nos rinda, si vamos a usar una bomba centrífuga horizontal, esa bomba debe tomar en succión positiva. Por eso acá dice que no deben utilizarse donde exista altura de succión negativa. A su vez, esta bomba diseñada especialmente para servicios contra incendios debe suministrar como mínimo el 150% de su capacidad nominal. ¿Cuál es la capacidad nominal? La que viene en la placa de la bomba. Es decir, si la capacidad nominal me dice 100, la bomba me va a tener que poder entregar 150. ¿Y en qué circunstancias? A no menos del 65% de la carga total nominal. También, otra vez, la carga nominal es la que me figura en placas en la bomba. Y por último, si tengo que cerrar, la carga de cierre debe ser como máximo del 140% de la altura nominal, tomada la altura como presión. Esto lo vemos todo en, por ejemplo, como acabo de decir, yo voy a buscar la norma, quiero saber a qué altura puedo tomar, voy al capítulo 4, que es generalidad. ¿Qué me explica a su vez el anexo? Que lo voy a utilizar en succión positiva. Esta es una curva característica. Perdón, me había ido. Esta es una curva característica del rendimiento de una bomba. Es la curva teórica de la bomba. ¿Cómo está expresada? En altura listada, es decir, presión, en función del caudal que vamos a tener. Y esta es la curva característica de fábrica. Cuando uno instala un sistema de bombas, debe dejarle al usuario, al dueño de la fábrica, al dueño del edificio, del centro comercial, lo que fuere, todo el manual de las bombas. Incluso debe dejar, para cumplir con el capítulo 14, un ejemplar, dice la NFPA, un ejemplar de la NFPA 25 de inspección previa y mantenimiento. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando entregamos una obra de incendio y entregamos todo el material es que esta curva que aparece en pantalla
que podrá tener otra forma de acuerdo al rendimiento que tiene cada bomba, permanezca archivada. ¿Por qué? Porque contra esa bomba, contra esa curva, disculpen, el año que viene, cuando hagamos inspección y la prueba del sistema, vamos a hacer la comparativa con los rendimientos que tenemos dentro de un año. Y tiene que ser lo más parecida posible a la curva original. Si no, hay que modificar los parámetros para que la bomba cumpla con esta curva de fábrica. Pero es importantísimo conservar la curva original. Aquí, por ejemplo, vemos una curva que está listada por QL y por FM, los puntos de trabajo, los límites. Nos dicen, por ejemplo, que a 140 de la presión de cierre, 140% de la presión de cierre, tenemos una presión máxima de 200 PSI, o 200,0. Y que el pico de potencia que nos desarrolla otra bomba es de 272 HP. Así que esta es una bomba de tamaño interesante. Pero bueno, es lo que obtengo cuando hago las pruebas y hago la parametrización para obtener la curva de trabajo. Este es otro ejemplo, donde están marcados los puntos recomendados de operación, entre el 90 y el 140%. Y me dice que la aplicación de la bomba con capacidades menores del 90% no son recomendadas. Las bombas principales son las que nos entregan únicamente caudal. Las que nos entregan únicamente caudal. Vamos a ver más adelante, que va a aparecer alguna diapositiva, donde nos dice que la bomba jockey es la única que entrega caudal, y ninguna de las bombas, ni la principal ni la backup, pueden ser tomadas como bomba jockey. Inclusive vamos a ver una diapositiva donde están bien explicitados los rangos que deben tener unas y otras. Entonces, el primer punto, la bomba principal, que es lo que debe quedar fijo, es la única que entrega caudal. Y su única función, sea la bomba principal, sea la bomba backup, sea electrobomba, o sea motobomba, como están aquí fotografiadas los dos tipos de bombas, ninguna de las dos deben ser utilizadas para otra cosa que no sea entregar caudal durante un incendio. Ninguna de las dos bombas va a poder entregar presión. Tenemos bombas de impulsor colgante directamente acopladas, es decir, acople directo, que quiere decir que el motor eléctrico comparte el eje con el cuerpo de la bomba. Es decir, al girar el eje, que es un eje único, por supuesto, al estar solidariamente unido al cuerpo de bomba, va a hacer girar la bomba como gira el motor. También tenemos de una sola etapa, pero separados, es decir, en este sector tenemos un manchón. Es decir, un eje cardánico. Pueden aparecer bombas verticales, como la que tenemos en imagen. Y dice en línea, o también se puede llamar online en inglés. ¿Por qué? Porque la entrada de la bomba de agua, la entrada de líquido, tiene la misma dirección que la salida. Aquí lo estoy marcando con el punto rojo. Tiene la misma línea, por eso son online. Puede haber otra que... Vamos a ver algunas fotos también en la cual el líquido entra y sale axialmente, es decir, sale a 90 grados de la dirección a la cual entra. Esas son de otra denominación, las que tienen en la misma línea de salida que de entrada, se llaman bombas online, que pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Aquí vemos una bomba horizontal. Y en este caso la fotografía corresponde a una bomba de eje libre porque no está el motor. Esta bomba horizontal, que aparte es de aspiración doble, pero tiene dos carcasas de aspiración solidariamente unidas, esta bomba es del tipo centrífuga horizontal inline. ¿Por qué? Porque entra por aquí el líquido y sale por aquí. Es decir, en la misma línea. Dicho de otra forma, las dos, el colector de aspiración, desde tanque a bomba, va a estar en la misma línea que el colector de impulsión, el que va de las bombas a la red contra incendio. Aquí a la izquierda vemos esta misma bomba, este mismo tipo de bomba, desarmada para su reparación. Observen evidentemente el paso del tiempo y del líquido,
lo que es el impulsor bruñido, pulido, a cómo queda luego de algún tiempito de uso o de no uso. Aquí tenemos un tipo de sello que se llaman prensa estopa, que son estos que están aquí en negro, que estoy marcando con el punto rojo. El eje que vemos aquí, en este caso, está unido por un manchón al motor, cosa que, repito, como está la fotografía mostrada a la derecha, es una bomba de eje libre. Y esto que está aquí negro, en el eje de la bomba, es lo que vemos en color gris en este eje. Esto es, lógicamente, como ese sector sale de la bomba, es normal que tenga algún goteo. Si el goteo es excesivo, ¿qué hago? Como esto se llama prensa estopas, bien, acá tengo un tornillo con tuerca, un bulón, y otro aquí y otro aquí. Voy ajustando esta placa de forma tal que me va presionando el prensa estopas y me va eliminando la pérdida de agua. Es aceptable una gota cada tanto y no un chorro. Ya cuando la bomba chorrea, hay que desarmar y cambiar ese sello o ese prensa estopas. También aparecen bombas de turbina vertical, como la que está aquí a la izquierda. Esa bomba tiene una longitud, como está puesta así colgada, tiene una altura de 6,5 metros, desde la aspiración hasta el motor. Aquí vemos el esquema en corte de este tipo de bombas. Se llaman también, además, bombas verticales multi-etapas. Estas son las etapas de cada bomba. Las que vemos aquí, las que vemos aquí y aquí. Entonces, de forma tal que cuando comienza a girar el motor, que le transmite movimiento al eje de la bomba, esta etapa de aquí produce presión, que es multiplicada por esta otra y por esta otra. ¿Qué logramos con esto? Esta, bueno, es una bomba de tamaño interesante, pero en las bombas verticales pequeñas logramos con poca potencia de motor, es decir, poco tamaño de bomba, una mucha mayor presión, una presión más elevada. De forma tal que ahorramos en tamaño de nuestra sala de bombas y vamos a ahorrar también en el precio de esa bomba. Aquí entramos un poquito a ejemplificar. En la de la izquierda, bomba centrífuga vertical y es con salida axial. ¿Por qué? Porque entra por acá y sale por aquí. A la derecha tenemos una bomba centrífuga vertical inline, en la que, como decía hace un ratito, el líquido ingresa, por así decirlo, de izquierda a derecha, pero no cambia de dirección cuando sale del cuerpo de bomba. Por eso se llaman inline. Esta es una bomba centrífuga horizontal de acople directo. Acople directo, ¿por qué? Porque el eje de la bomba, el eje que me hace girar la bomba, es el mismo eje del motor. Consecuentemente, como decía hace un rato, al girar el motor le comunica una cuestión obvia, el mismo movimiento giratorio a la bomba. Esta es una bomba centrífuga horizontal en caballete. Pero además, ¿qué observamos? La bomba tiene su propio eje, el motor tiene su propio eje. Y aquí tenemos un conjunto de manchones. De forma tal que con el manchón encaja un eje con el otro y por medio de una cruceta el movimiento solidario. Estas bombas tienen el gran problema que si se montan con los ejes fuera de alineación, tenemos problemas en el rendimiento y después tenemos un gran problema de desgaste en los ejes y, consecuentemente, en el cuerpo de bomba propiamente dicho. Son relativamente sencillas de instalar, pero una vez que se instalan, antes de entregar todo el sistema y antes de probarla, deben verificarse la alineación de ambos ejes. Cuando las bombas están montadas así, se dice que están montadas en trineo o skid. Aquí tenemos un sistema paquetizado o integrado en el cual el skid, es decir, todo el sistema de bombas, ya viene premontado con este trineo. Pero todo en el mismo lugar, de forma tal de disponer de un solo lugar para el montaje. Por supuesto, se gana rapidez al montar el sistema de bombas en planta o el lugar donde va a ser destinado. Pero tenemos que destinar un camión con acoplado
para transportar todo el sistema ya prearmado. Aquí vemos una motobomba. A la derecha está el cuerpo de bomba. Aquí vemos el eje. Y este es el motor diésel. Con su tablero de comando y una bomba horizontal inline. Porque el líquido ingresa por aquí y sale por... Fíjense, aquí está la otra brida. Sale por este mismo lugar, que es en la misma dirección de entrada que de salida del líquido. Por eso recordemos que es una bomba inline. En este caso horizontal. Retrocedo. Motobomba con bomba inline. Y refrigerada con radiador. Aquí tenemos una bomba centrífuga, aquí. Una bomba centrífuga horizontal, aquí está el manchón, y este es el cubre manchón, es decir, recordemos que desde el punto de vista de la seguridad e higiene industrial, o seguridad e higiene en el trabajo, todo movimiento, toda maquinaria que tenga pieza en movimiento, piezas en movimiento, y sobre todo piezas giratorias, deben estar protegidas. Aquí tenemos la protección o cubre manchón. Tenemos el motor, propiamente dicho, la bomba diésel, motor diésel, su tanque de reserva, su caño de escape, o el escape de los gases hacia el exterior. En este caso, esta bomba no es inline, es una bomba centrífuga, pero con salida axial. ¿Por qué? Porque el líquido encima tiene un problema de diseño, pero bueno, el líquido ingresa por aquí, en esta dirección, y sale por aquí. Si sale a 90 grados, no es inline, evidentemente. Y ahora vamos a ver otro tipo de bombas. Vimos centrífuga horizontal, centrífuga vertical, centrífuga horizontal inline, centrífuga horizontal o vertical inline y así. Ahora vamos a ver otra clasificación de las bombas. Back pull out. ¿Qué significa desarmable por atrás? Es una bomba diseñada ¿para qué? Para ganar tiempo cuando hacemos el mantenimiento y, como dice aquí a la derecha, no desconectar las cañerías de aspiración o de impulsión cuando hay que repararlas. Es decir, no desarmo las cañerías para sacar el cuerpo de bomba. Aquí tenemos dos horizontales con acople indirecto o a manchón, aquí está, y aquí está el cubre manchón. Y en la parte de atrás, que la vamos a ver en detalle, es por donde se desarma la bomba. Es decir, ¿por qué dice aquí que no hay que desarmar el colector de aspiración ni el de impulsión? Porque el de aspiración vendría aquí y el de impulsión vendría aquí. El cuerpo de bomba, ¿cómo lo saco para repararlo? Desde aquí atrás. Ahí se ve mejor. Esta es la parte que desarmamos para sacar el cuerpo de la bomba, sin necesidad de desarmar la cañería que viene ajustada aquí por medio de estas bridas y ajustada aquí. Es decir, esta entrada es la del colector de aspiración, este viene del sistema de abastecimiento de agua, de tanque, y este es el colector de impulsión que lleva el agua hacia nuestra red de mangueras o de sprinkler. Repito, back pull out, desarmable por atrás, para no tener que desarmar la cañería para su reparación. Ahí está la bomba desarmada. Saco todo el cuerpo de la bomba, pero las cañerías que estaban conectadas con estas bridas aquí y aquí, no hace falta desarmarlas. Esto me permite ganar muchísimo tiempo y mucha más comodidad. Simplemente desacoplo por atrás cuerpo de bomba y accedo a lo que tenga que reparar. Split case. ¿Qué significa split case? Es otro sistema, otro tipo de bomba que también está diseñada con el mismo fin, para no tener que desarmar las cañerías. Y en el caso de este ejemplo, split case significa carcasa partida. Esta es la carcasa de la bomba. Todo esto lo estoy circulando aquí con el punto rojo. Y este es un ejemplo de motobomba refrigerada a agua, no con radiador, con una bomba horizontal de carcasa partida. Ahora vamos a ver, que ya la vimos esta foto en una foto anterior, pero la vamos a ver en detalle.
Es esta. Carcasa partida, ¿por qué? Porque aquí tengo una parte del cuerpo de bomba, la parte inferior, y la parte superior unida a esa con un sinnúmero de bulones. Si tengo que desarmar para cambiar, por ejemplo, un prensa estopa, porque está colocado aquí el prensa estopa, aquí y aquí, porque gotea mucho, porque chorrea la bomba, no tengo que desconectar ni esta cañería, ni la cañería que está en este caso, en esta bomba centrífuga. El nombre completo de esta bomba sería bomba centrífuga horizontal inline. ¿Por qué? Porque el líquido entra y sale en la misma dirección. Bomba centrífuga horizontal inline split case. Ese sería el nombre completo. Desarmo, mejor dicho, saco todos estos tornillos, levanto la tapa de la bomba y tengo acceso al cuerpo en sí. Aquí está con la tapa levantada. Vemos el impulsor. En este caso es doble impulsor porque tiene esta característica. Pero yo tengo que desarmar o cambiar los prensastopas, como decía recién. Levanto la tapa. No es que quede levantada así. La debo levantar y la separo. No es que tiene una bisagra que me permite trabajar como está en la foto. Esto está simplemente para mostrar cómo se puede levantar para reparar el cuerpo en sí o alguna de sus partes. Y estaremos viendo, nuevamente repito el concepto, una bomba de eje libre. ¿Por qué? Porque aquí no veo la conexión con el motor que la hace girar. Cuando en la fotografía no aparece un motor, en la bomba que estamos viendo se denomina bomba de eje libre. Aquí vemos la misma fotografía con un corte. ¿Sí? Se levanta esta tapa, aquí está cortada simplemente para hacer docencia, tenemos el prensa estopa, tenemos la lubricación con agua de ese prensa estopa, agua que proviene de la misma bomba, y vemos el eje de esta bomba. Como no tiene el motor eléctrico, es una bomba de eje libre. Aquí vemos un hermoso conjunto de motobomba vertical a turbina, fíjense, aquí está. Y abajo, por supuesto, viene el cuerpo de bomba. Son bombas de turbina de eje vertical. Aquí tenemos un mecanismo que invierte el movimiento, que trae desde el eje. Este es el cubre manchón. En esta, para este sistema de bombas, para este tamaño, este cubre manchón tiene una longitud de 2 metros. Así que imagínense el tamaño de todo este sistema premontado en estilo. Motobomba. Aquí tenemos un esquema. El motor propiamente dicho y el cuerpo de bomba, que es multietapas también. Toma, estas son especiales para tomar a cota negativa y no perder presión ni caudal. Aquí tenemos unas en reparación en taller que miden, en este caso, 10 metros. De punta a punta. Por supuesto, necesitamos una grúa para su montaje y su desmontaje. Todos estos sistemas de bombas tienen que tener los accesorios necesarios para que el sistema funcione correctamente. Por ejemplo, un liberador de aire, una válvula, en realidad es esto certificado. Aquellas bombas que controla automáticamente tienen que tener el liberador de aire que descarga la atmósfera, el aire que se acumule en el cuerpo de bomba por alguna causa. Por medio, bueno, acá el diámetro del flotador no tiene mucho sentido, pero lo quise indicar porque estaba en el capítulo 6. Y la excepción es las bombas verticales u horizontales, pero deben eliminar el aire naturalmente. Pero esto es muy común verlo en los sistemas de bombas, o, al igual que esta, que es la válvula de alivio de circulación. ¿Por qué dice certificada? Porque aparece el sellito de UL, Underwriters Laboratories, acá dice Listed, y acá dice Factory Mutual Approved. Es decir, está esta válvula, la partida de válvulas que se envió para certificar, pasó la certificación. Consecuentemente, estas válvulas van a tener en su cuerpo, aquí está, las características en una placa, y va a tener estos dos sellos
o estampados en el cuerpo de la válvula o directamente en la placa de identificación que tiene esta válvula. Tiene que proveer el caudal suficiente de agua para prevenir precisamente que la bomba se recaliente, se calibra por debajo de la presión de cierre a caudal cero y se ubican siempre del lado de la descarga, antes de la válvula de retención. Si aparece una válvula de alivio de circulación después de la válvula de retención, ahí la instaló Cacho y no un instalador certificado o por lo menos con gran experiencia. También debemos tener en el sistema de bomba los manómetros. Cuando el manómetro se instala a la entrada del agua, es decir, a salida del tanque, evidentemente estamos en succión. No vamos a colocar un manómetro, vamos a colocar un mano vacuómetro, que es el que mide el vacío. A salida del cuerpo de bomba, es decir, hacia la red, colocamos el manómetro. ¿Qué nos dice en FPA? Que el diámetro de este manómetro no puede ser inferior a 3,5 pulgadas. Normalmente en el mercado se comercializan de 4 pulgadas, de 10 centímetros de diámetro. Y en baño de glicerina. Baño de glicerina. Ayer explicaba que cuando las bombas funcionan, vibran como cualquier aparato que gira a gran velocidad. Recordemos que la velocidad de giro normal de una bomba de incendio son 2.900 revoluciones por minuto. Puedo tener de menos revoluciones, seguro, pero esa rotación provoca una obvia vibración. Entonces, la aguja del manómetro, si su cuadrante no está en baño de glicerina, se mueve de esta manera. No puedo saber exactamente qué me está marcando de presión. En cambio, cuando tiene baño de glicerina, se fijará en la presión que está entregando en ese momento y que está registrando este instrumento de medición. ¿Qué otro accesorio tengo que tener? Un reductor cónico en la succión, vamos a explicar por qué, un cabezal de prueba para medir luego caudal y presión. El dispositivo de caudal, que no es otro que el caudalímetro, que normalmente se instala en el retorno al tanque cuando hacemos pruebas. Válvula de alivio y cono de descarga. Y por supuesto, si estamos tomando de una fuente natural de agua, como puede ser un río, o estemos tomando de agua de mar, un filtro en el extremo de la succión. ¿Para qué? Para evitar que me entren partículas de demasiado tamaño, o tamaño muy grande que me rompa el cuerpo de bomba. ¿Por qué el FPA dice, a la izquierda está el esquema, que debo colocar, vuelvo a la diapositiva anterior, un reductor cónico excéntrico en la succión? Esto es correcto, a la izquierda, esto es incorrecto. Cono excéntrico, cono concéntrico. ¿Qué ocurre cuando sale, aquí está entrando el líquido dentro del cuerpo de bomba? ¿Qué va a ocurrir en este sector? Se forman como bolsillos de aire. Ese aire luego se va a transformar en cavitación y me va a empezar a corroer nuestro cuerpo de bomba. Cuando una bomba tiene cavitación, vamos a escuchar el siguiente ruido. Lo voy a hacer contra la máquina, espero que lo escuche. Está circulando el agua y siento... Si siento ese ruidito cerca del cuerpo de la bomba, quiere decir que tiene aire y que está cavitando. Al cabo de un cierto tiempo, esa cavitación provoca la carcomida o la corrosión del cuerpo de la bomba hasta que la termina agujerando. ¿Sí? Es el propósito de colocar este reductor concéntrico. Voy a colocar reductor, obviamente, pero tengo que decir, si la cañería que viene del tanque... Si la cañería que viene del tanque tiene mayor diámetro que la entrada de aspiración de la bomba. Si tiene el mismo diámetro, por supuesto que no hace falta colocarlo. Ahí tenemos el ejemplo del reductor concéntrico instalado. A la derecha, en la aspiración, viene de tanque, por supuesto. Por supuesto, lo que me aparece aquí es el cuerpo de una válvula esclusa. No puedo colocar en los sistemas de bombas válvulas esféricas. Perdón. De cierre rápido. Discúlpenme.
del cierre rápido, porque ese cierre rápido con la válvula esférica me provoca un golpe de aliste que me puede, a su vez, desanclar o partir algún sector de la instalación por el brusco movimiento de presión hacia atrás del agua. Entonces, salida de tanque, válvula exclusa, reductor si corresponde, o si no, un tramo de cañería que se llama niple conectado a la válvula. Aquí vemos otro ejemplo. Reductor excéntrico, pero si ustedes observan, aquí está en una posición paralelo con la entrada del caño, en la parte superior, y aquí está en otra posición. La posición correcta es la de la diapositiva anterior. Este está mal colocado. Siempre la parte plana del reductor excéntrico debe ir hacia arriba. También para evitar las bolsas de aire. Y aprovecho y le digo otro detalle. Esta válvula se llama válvula esclusa, o tipo esclusa, como quieran decirle, de vástago ascendente, que en inglés se escribe OS and I, en este caso con Y. O de outside, S de screw, tornillo, y yoke es ascendente. Entonces, válvula de vástago ascendente. Es una válvula además indicadora, porque si yo, para saber si está abierta o cerrada sin tener que mover el volante, cuando en la válvula esclusa de vástago ascendente, el vástago, el tornillo, está arriba, me está indicando que la válvula está abierta. Cuando el vástago no lo veo, me está indicando que está cerrado, entonces el sistema no está en operación. Es decir, esta bomba, esta motobomba que vemos aquí, si comenzara a funcionar, no podría entregar agua al sistema porque esta válvula está cerrada. Aquí arriba vemos, a ver, voy a correr esto, a ver si se ve el detalle. No. Pero aquí tenemos, en el retorno a tanque, las válvulas mariposa, que también están permitidas, porque son, toda válvula debe abrir o cerrar como mínimo en un tiempo de 5 segundos o más. Tienen que ser válvulas de cierre o apertura lenta. Con la válvula esférica de cuarto de vuelta, yo cierro en menos de un segundo. Entonces, las aceptadas para incendios son cuya apertura o cierre demore más de 5 segundos. Perdón, y aquí aprovecho esta diapositiva y muestro. Esta es la bomba jockey. Fíjense la diferencia de una bomba jockey vertical. Comparado este motor con este motor. La bomba que está debajo de este es mucho menor que esta bomba. La válvula de alivio certificada accionada por motor diésel también se va a instalar cuando sea accionado el sistema por un motor diésel y trabajemos con un 121% de la presión nominal a caudal cero, es decir, válvula cerrada. Tenemos que tener en cuenta esto porque nos va a indicar el funcionamiento correcto o no del sistema. Ahora comenzamos una pequeña descripción de las bombas jockey. Tenemos que apurarnos porque se nos va el tiempo. Los rangos, un caudal de hasta 105 metros cúbicos hora con una presión de 400 metros de columna de agua. Materiales puede ser la carcasa de acero inoxidable, el impulsor de acero inoxidable. Uniones bridadas, Big Tauli, ovales o roscadas. La presión de descarga tiene que ser tal que sea suficiente para mantener la presión en el sistema. Recordemos que la bomba jockey arranca y para de acuerdo a lo que le indica el presostato que está en el tablero de comando cuando llega a su presión de trabajo calibrada. Entonces llegó ahí, paró. Cualquier válvula, a ver, voy un poquito para atrás. El sistema está estático, es decir, está a presión, pero no circula agua. Se abre un rociador o se abre una válvula de incendio, una de las mangueras accionadas a través de la válvula, eso provoca una depresión en el sistema. Porque está perdiendo agua, la presión cae. Esa presión está registrada por el presostato que le manda la señal eléctrica a la bomba jockey para que arranque.
La bomba Yoke arranca, da presión a la presión que se determinó y le manda señal el presostato al tablero para que corte. ¿Por qué? Porque se alcanzó la presión de trabajo. Es muy normal que la bomba Yoke arranque y pare, arranque y pare. Aquí está lo que decía hace un rato. No debe utilizarse la bomba primaria ni la de reserva como bomba Yoke, porque no están diseñadas para eso. Y la única excepción que hace en FPA es decir que las bombas Yoke no necesariamente deben ser listadas. El controlador sí, la bomba no necesariamente. El caudal que debe entregar es menor que el de un sprinkler, porque la bomba Yoke no entrega caudal, entrega presión. Y tiene que compensar la pérdida de caudal luego en un máximo de 10 minutos. Aquí en rojo tenemos dos renglones. ¿Qué nos dice? Que la bomba Yoke, su caudal va a ser del 10% del caudal de la bomba principal. Supongamos, de 600 galones por minuto, tendrá que ser 60 galones por minuto. De 60 metros cúbicos hora, tendrá que ser 6 metros cúbicos hora. Pero su presión va a tener que ser 10 veces más, va a tener que sumar 10 psi o 10 metros de columna de agua a la presión que trabaja la bomba principal o la vaca. Repito, ¿por qué? Porque la función de la bomba Yoke es entregar presión. La función de la bomba principal o de la bomba backup es entregar caudal. Por eso esta relación diferente. Si yo veo los puntos de trabajo de una bomba que me diga, por ejemplo, la bomba principal tira 100 galones por minuto a 150 psi. La bomba Yoke me tira 10 galones por minuto, 10%, a una presión de 100 psi. No puede estar, no pueden ni siquiera ser iguales. La bomba Yoke, repito, siempre tiene que tener en 10 más, sean psi, metros de columna de agua, kilogramos por centímetro cuadrado, 10 veces más la presión que la bomba principal. Porque, reitero, la función de la bomba Yoke es entregar presión. La función de la bomba principal y caudal, y backup, es entregar caudal. ¿Cómo ajusto la presión? Tengo que tener en cuenta qué presión me va a parar la bomba Yoke. La de arranque de la Yoke va a ser 10 psi menos que la presión de pare. Evidentemente, si tengo, supongamos, la bomba Yoke funciona a 100, a 90 tiene que arrancar. ¿Por qué? Porque la presión de stop va a parar a 100. Y la presión de arranque de la Yoke va a ser de 5 psi menos que la presión de arranque de la bomba principal. ¿Cómo puedo darle movimiento a la bomba? Es decir, los motores, ¿cómo lo voy a accionar? Con una fuente confiable. Para hacer una fuente confiable, voy a tener que tener o una fase diferente de alimentación, si todo el sistema de bombas es eléctrico, o teniendo la motobomba en el sistema o un grupo electrónico. Todos los motores deben estar en conformidad con la norma americana NEMA y tienen que cumplir con esa normativa, específicamente listados para el servicio de bomba contra incendio. Esto es una placa listada por UL. ¿Y de qué me dice dónde está insertada esta placa? En el motor de la bomba Yoke. Esta placa nos dice que el sistema de bombas, el sistema en operación es lo primario, es decir, la lógica de todo el sistema de bombas está preparada y programada para que el sistema siga funcionando. Por eso, aquí abajo dice que es la parte individual más importante en esta presentación. Toda la filosofía de diseño está basada en este hecho, es lo que dice esta última frase. Tiene que funcionar. Entonces, toda la lógica del sistema, la lógica electrónica me refiero, está preparada para cumplir que las bombas no se detengan porque sí y que las bombas no estén impedidas de arrancar, como decía en las primeras diapositivas de presentación. Siempre voy a accionar la parada de las bombas desde el exterior. Y aquí está la palanca abierta
de forma tal que cuando la puerta está cerrada y la palanca está baja, desactivo el circuito, es decir, utilizo el seccionador. Pero me dice que no tiene que ser térmico. ¿Por qué? Tiene que ser magnético. Porque por cualquier problema de elevación de temperatura por otra causa, el térmico me la va a tomar y me va a detener la bomba. Normalmente ocurre que para bombas de mayor potencia, 10 HP a 10 caballos de fuerza, tengo que tener en el tablero un contactor y un relevo térmico, pero en forma de arranque estrella-triángulo, que lo que hace es conmutar el pico de arranque y hacer arrancar suavemente o lentamente el motor de la bomba. Si no, le pongo un arranque suave o un PLC. ¿Cómo arrancan las bombas? Precisamente tienen que arrancar secuenciadas. Por eso NFPA pide un tablero por bomba. ¿Cómo se logra que arranquen secuenciadas? Con los presostatos. Cada bomba está controlado su arranque por un presostato. Es decir, en un sistema de bombas tenemos tres presostatos. Los presostatos conforman lo que se denomina manifold de control. Por ejemplo, acá tenemos dos fotos de bombas que entregan 1000 galones por minuto de 100 HP y una que entrega 2000 galones por minuto de 200 HP. Esto tiene un tamaño más que considerable, ¿no? En todo tablero de comando tiene que haber señales que me indiquen si tengo fases, si no tengo fases, si tengo una falla, si tengo de las tres fases, tengo una fuera de contacto, fuera de servicio. Yo tengo que saber leer y tengo que poder leer el tablero. Cuando el tablero me indica una sola luz y esta está verde, primero me está diciendo que tiene potencia. Y después, si no hay ningún indicador en el tablero de color amarillo o naranja a veces, o rojo, cuando me aparece un color naranja, indica una falla. Cuando indica rojo es que hay un problema grave. Entonces hay que supervisar el motor. Normalmente las motobombas traen, como vemos aquí abajo, un visor display de tres líneas. Ahí me puedo decir presión de parada, cuando estamos haciendo la prueba, presión de arranque, cuántas horas se trabajó esa bomba, y si quiero, pido el tablero con impresora incorporada, de forma tal que cuando yo quiero ver el histórico de pruebas de esa bomba de funcionamiento, aprieto el botoncito correspondiente y me sale todo el historial de pruebas que tiene esa bomba. ¿Cumplo con NEMA o cumplo con IP? Son distintas protecciones para el tablero. Cuanto más grandes son los números, sea en IP, o sea, perdón, sea en NEMA, que es la columna de la izquierda, o sea en IP, que es la horizontal, perdón, voy para atrás, mayor es la protección que tiene. El motor diésel es un motor que combustiona por compresión, no por chispa. Por eso la FPA dice que, primero, son mucho más seguros, porque la chispa en una atmósfera de líquido combustible o inflamable me puede provocar un incendio. Entonces, lo que está reglamentado para motobombas son motores diésel, nunca motores a nafta. Cuando calculamos, hacemos todos los cálculos de caudal, de presión y demás de potencia de la bomba, nos tiene que cumplir con la norma SAE J1349, que nos dice el funcionamiento a tal presión atmosférica y a tantos metros sobre el nivel del mar. A medida que vamos subiendo de altura con respecto al nivel del mar, nos dice la norma también que tenemos que reducir el 3% la potencia del motor por cada 305 metros y por sobre 90 metros, 91,4 por sobre el nivel del mar. Aquí cuando también una corrección cuando tenemos distintas temperaturas. A más de 25 grados centígrados de temperatura ambiente normal dentro de la sala de bombas tiene que hacerse esta variación. El panel de instrumento, lo que estamos viendo aquí, es el panel de la motobomba. Tiene que tener tacómetro para saber qué velocidad está entregando ese motor. El manómetro, tanto sea en este caso el tablero, es exclusivo para medir la presión de aceite de ese motor. Un termómetro para indicar la temperatura del bloque y contactos de encendido manual. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a hacer la prueba
con encendido automático y con encendido manual. ¿Cómo hago el encendido manual? Si tengo la lógica del tablero con un botón, presiono el botón hasta que arranque. Si lo tengo con llave, como si fuera un vehículo cualquiera, giro la llave y hago arrancar el motor. Cuando se hace la prueba, esto dicho muy rapidito, hay que hacer probando las baterías también. De forma tal que arranque una, luego la otra y así tres secuencias de cada una. El tanque de combustible, ¿cómo lo dimensiono? Tengo que tener en cuenta qué potencia tiene la bomba, cuántos caballos, como dice acá, que debe tener como mínimo un galón por HP. Es decir, para una bomba de 10 HP, nuestro tanque de reserva va a ser de 10 galones. Más un 5% por el volumen, que se puede expandir por efecto de la temperatura ambiente, y un 5% por si me pierde por algún lado. Entonces, voy a tener que tener 1,1 veces por galón. Dicho de otra forma, por cada HP voy a tener 1,1 galones. Estoy sumando un 10%, que es el 5 más el 5. Pero eso sí, me tiene que funcionar, me tiene que garantizar que me consuma una pinta por HP por 8 horas de funcionamiento. No puedo compartir tanque con otro sistema. Por eso dice tanque y combustible deben ser de uso exclusivo para la motobomba. Si tenemos una sala de bombas, que son todas bombas diésel, todas motobombas, sí o sí, cada motobomba debe tener su propio tanque de alimentación. Y evidentemente, si tengo zonas con riesgo de congelación por debajo de 0 grados, los tanques deben estar ubicados dentro del cuarto de bomba, que va a tener que funcionar a una temperatura de entre 4 y 25 grados centígrados. Para eso tengo ventilaciones, tengo extracción de aire y en algunos casos tengo calefacción. Y por supuesto, como es una motobomba, es un motor de combustión, me va a arrojar gases producto de la combustión del combustible. Entonces tiene que tener cada bomba un escape independiente. La unión entre salida de motor y tubería de escape tiene que ser flexible por cualquier movimiento, por ejemplo, de sobrevelocidad de la bomba, que me lo desancle. Y otra verdad de perogrullo, la salida de la tubería de escape no puede ser más pequeña que la salida del motor. Y no puede exceder los 4,5 metros. Si me excede, porque tengo la salida muy lejos, bueno, incremento el diámetro de la cañería por cada metro y medio de longitud. Y por supuesto, como esa cañería de escape está llevando gases calientes, la tengo que aislar para altas temperaturas. Como les decía recién, alhamas en el tablero tienen que estar todas visibles. Aquí vemos todo lo que está bien, que está en verde, y todo lo que está mal, que está en rojo. Y en algún lugar de ese tablero me tiene que decir automático. Es decir, que está el sistema puesto en automático para que comience a funcionar como sea requerido. Y cuando está funcionando el motor, como la sala de bombas generalmente está alejada del establecimiento, es decir, no generalmente, la sala de bombas tiene que estar separada no menos de 15 metros del establecimiento que protege. No menos de 15 metros. O tiene que estar dentro de un cubículo de hormigón con una resistencia al fuego de 120 minutos, 2 horas. Pero bueno, esté lejos o esté separada por ese muro cortafuego, yo tengo que tener una señal audible que me indique que está funcionando el motor. Las pruebas semanales las programo a través del solenoide, de forma tal que voy a iniciar la prueba y ya sé que el solenoide me va a mandar la señal para hacer el disparo correspondiente. Las certificaciones de mantenimiento, UL y FM, en bombas verticales o horizontales y en bombas centrífugas. La norma UL448 es la que nos habla de bombas centrífugas estacionarias para protección contra incendios y la FM1311 para bombas horizontales, la 1312 para bombas verticales. Esta es la placa de la bomba centrífuga contra incendio. Recuerden que para el FPA la palabra fire es incendio, no es fuego. Entonces tendríamos que leer aquí bomba centrífuga contra incendio. En este caso es una bomba horizontal, split case, de carcasa partida, la que se levantaba para reparar.
está listada por UL, nos dice el modelo, nos dice la serie, esto sería el cabezal de bomba, 440 HP, a qué velocidad gira, 1760 revoluciones por minuto, a 172 PSI y con un caudal de 3500 galones por minuto. Es una bomba interesante. ¿Cuánto va a ser funcionando al 150 de la presión? 139, con un máximo de 197. Potencia máxima que va a entregar, 539, y la succión máxima, es decir, el vacío que va a tener, va a ser 53 PSI. Una bomba Perles, que es una de las más famosas y conocidas en el mercado. Pero fíjense que aquí tenemos toda la información de la bomba. ¿Qué caudal me va a entregar? Es decir, para esta bomba cuya placa está en este momento, los 3.500 galones por minuto es el caudal nominal. Las 172 PSI es la presión nominal. Sobre esa voy a tener que trabajar con la bomba para ver qué es lo que me está entregando. Pero aquí tenemos la historia, mejor dicho, aquí tenemos el documento de identidad de la bomba, no la historia. La historia la sacaremos con los registros que nos tire la impresora que tiene el tablero o año por año cuando vamos haciendo las pruebas que anualmente deben hacerse sobre las bombas. Pero bomba que no tiene su placa, bomba que está desde el punto de vista de la NFPA en una situación de impairment o de deficiencia. Hay que corregirla. ¿Quién es el único responsable del funcionamiento final de las bombas? Una sola entidad será designada como responsable por la provisión de bomba, motor y tablero. ¿Qué quiere decir esto traducido? Yo no le puedo comprar a Emilio la bomba, a Catherine el motor y a José el tablero de comando. ¿Quién fabrica la bomba? Me tiene que entregar esa bomba con el motor y con el tablero de comando. ¿Por qué? Porque, o al revés, quien fabrica motor, si me vende la bomba, me tiene que entregar todo junto. No se pueden pedir a proveedores diferentes. Porque, ¿qué problema tenemos? Que la bomba de eje libre luego no me gire en la forma que tiene que girar con el eje del motor. Que no pueda alinear ambos ejes. Repito, la falta de alineación de ejes en acoples indirectos me va a provocar fricción, consecuentemente a la larga rotura del material, me va a provocar disminución de las condiciones de trabajo, es decir, voy a tener menor caudal, menor fricción. Por eso se exige que la bomba sea entregada paquetizada, digo, armado la bomba con el motor y su respectivo controlador. Porque el único responsable del funcionamiento adecuado va a ser ese fabricante. Nuestra responsabilidad, si es que hacemos instalaciones, o hacemos proyecciones, o hacemos proyectos, perdón, o dirección de obra, será verificar que esté todo en esas condiciones. De manera tal que esto es un panorama muy por arriba, por supuesto, de lo que son los sistemas de bombas contra incendios. ¿Alguna pregunta? Veo que hoy hay un número interesante de participantes. 84, bien. ¿Alguno de los 84 quiere hacer alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Para un edificio de 6 pisos con una extensión de por piso... Repíteme la pregunta que me han salido los auriculares. Sí, ¿ahora sí, ingeniero? Ahora sí, Javier. Perfecto, ok. Le decía, para un edificio de actividades administrativas de aproximadamente 7 pisos con una extensión de 500 metros cuadrados por piso, ¿cuál es la capacidad en HP de la bomba que necesitaría para poder instalar mi sistema contra incendio? Bien, muy por arriba, porque tendría que tener todos los diámetros de cañería, tendría que saber cuántas piezas, codos, T, reducciones, uniones tenemos en todo el sistema, y la bomba va a estar instalada debajo del tanque de reserva, o sea, en la azotea, o va a estar instalada a nivel de cota cero o en algún subsuelo
tomando agua de una cisterna. Sería toma de agua de cisterna a ras de suelo. Bien. Para ese sistema, teniendo en cuenta la altura que tiene que vencer, me dijiste 7 pisos. ¿Había? Sí, así es, 7 pisos aproximadamente. 7 pisos más planta baja o 7 pisos con planta baja incluida. 7 pisos más una planta baja. Más el subsuelo. O va a tomar, va a estar ahí la bomba en planta baja. Sí, así es. Bien. Entonces tenemos una altura promedio por piso de 3 metros. Serían 8 por 3, 24 metros de columna de agua que tenemos que vencer porque la bomba va a estar debajo. Así que la potencia mínima de la bomba debería ser de 30 HP para garantizar que los puntos de trabajo me venzan la columna, porque va a ir en contra de la gravedad, cosa que sería al revés si aprovechamos colocando el sistema de bombas en la azotea tomada del tanque elevado. Ahí vamos a tener en el último piso, en la planta baja, toda la suma de la columna de agua, la presión que tenga, que 7 pisos, dijimos 8, serían 24 metros de columna de agua, más lo que puede entregar la bomba. Si yo coloco las bombas a nivel de cota cero, debo vencer la gravedad para que el agua suba. Si la coloco en azotea y tengo el tanque con el cálculo de estructura adecuado para soportar la reserva de agua, el peso de esa reserva de agua, las potencias de la bomba siempre son mucho menores. Pero así y muy por arriba, te digo, Javier, sería unos 30 HP la de las bombas principales. Más allá después tengo que calcular el caudal y demás. Ok, ingeniero, muchas gracias. Por favor. Pero recuerden esto, para calcular la potencia tengo que saber las alturas a vencer, tengo que saber los diámetros de cañería, tengo que saber cuántas piezas voy a utilizar para calcular la pérdida de carga que va a tener cada... Ustedes tengan en cuenta esto. Normalmente, un codo a 90 grados de hierro galvanizado me equivale, si mal no recuerdo, a unos 3 metros de cañería lineal. Es decir, yo para saber toda la longitud total que me va a provocar pérdida de carga, tengo que sumar todos los caños que tengo, la longitud de todos los caños, quiero decir, más todas las piezas que tengo. Y fijarme en la tabla de pérdida de carga, que está en cualquier manual, a cuántos metros de caño lineal me equivale cada pieza. Así que si tenemos, supongamos, si tuviéramos 30 codos, tenemos 9 metros, perdón, sí, no, 90 metros de caño que tenemos que sumar al caño original para calcular la pérdida de carga. Pero estoy haciendo cálculos muy, muy en el aire, pero medianamente es así. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ingeniero. Tommy Aranda. Buenas noches. Ingeniero, una consulta. ¿Es necesario colocar una línea de alivio a una electrobomba, así como se hace para una motobomba? O sea, una línea de alivio, más no la válvula. Porque si no, una válvula... No, porque la... Al ser... a ver, ¿cómo lo puedo explicar sencillamente? El propio funcionamiento de la electrobomba no hace falta que le coloquemos esa línea de alivio. ¿Por qué? Porque tengamos... lo que pasa es que me veis mucho por las ramas, pero voy a tratar de ser lo más estructurado posible en eso. Tengamos en cuenta que en la motobomba, el motor diésel en algún momento podría girar a mayor velocidad. Con lo cual, si gira a mayor velocidad, me va a generar mayor presión de que la que necesito. Cosa que con la electrobomba es más difícil, que se me vaya, como se dice, se me pasó de revoluciones. Entonces, por eso, normalmente no se pide línea de alivio para las bombas eléctricas. Gracias, repito, tendría que estudiar cada caso como para decir, bueno, esto es taxativo, es así, sí o sí. Que podrá haber alguna excepción, seguramente, pero en líneas generales es lo que acabo de contestar. Gracias, ingeniero. Por favor. Muy bien, ¿alguien más? Ingeniero, buenas noches. Que es el mantenimiento de la bomba principal, ¿cada qué tiempo se hace y cada qué tiempo es recomendable cambiar la prensa estopa?
Bien. Normalmente el mantenimiento general se hace una vez por año, donde ahí voy a verificar toda la instalación. Si voy a verificar, si son eléctricas es una cosa, si es motobomba es otra. La motobomba tengo que verificar semanalmente el nivel de combustible, tengo que tener un visor en el tanque de combustible. Anualmente le tengo que hacer una prueba a ese combustible si ves que no hice ningún arranque a los 3 meses. Pero tengo pruebas semanales, tengo pruebas trimestrales, tengo pruebas semestrales, tengo pruebas anuales. En la prueba anual me fijo el nivel de aceite, me fijo los filtros de aire, los filtros de combustible, y después en las otras pruebas me voy fijando. Por ejemplo, tengo la cañería, tengo el bloque del motor caliente, porque realmente tengo que tener precalentado el bloque para que no se me congele en ninguna situación. Pero les recomiendo tomar el curso NFPA 25, inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas a base de agua. Pero, y esta vez en serio, lo pueden tomar cuando lo publique Cienci, que ahí sí doy todo el panorama y hacemos en el desarrollo del curso una elaboración de planilla de testeo en base a la norma NFPA 25. Es decir, para cada uno de los sistemas que componen el sistema de incendio, cada cuánto hay que hacer mantenimiento y en qué parte de la norma lo encontramos. Pero como te decía recién, de mayor a menor es una inspección anual, una inspección semestral, una inspección trimestral, una mensual y una semanal. En la semanal lo que hacemos es inspeccionar, no probamos. Vemos que esté todo en condiciones, vemos cómo están las baterías, que no estén sulfatadas, que tengan, si son de libre mantenimiento, bueno, tenemos que ir y probar ahí sí con el voltímetro para ver que tenga la tensión necesaria, por ejemplo. Tenemos que verificar que en sala de bombas no haya pérdidas de agua, y si hay pérdida de agua hay que eliminarlas. El prensaestopa lo voy a cambiar cuando ya, al haber ajustado de ambos lados de la bomba la placa esa que tengo para ajustar con 2 tornillos, y ya no tenga más, porque ya me está tocando con el cuerpo la bomba, bueno, ahí tengo que aflojar nuevamente, desarmar la bomba y cambiarle el prensaestopa. Pero eso es de acuerdo al uso, al buen uso o al mal uso. Puede ocurrir que el sector de prensaestopa no esté refrigerado por agua, no esté lubricado por agua, como veía ese cañito de cobre, entonces evidentemente al cabo de 2 o 3 años seguramente hay que cambiar ambos prensaestopas. Ok, profesor, gracias. Por favor. Ingeniero, una pregunta respecto a cómo cubicar, con el mismo ejemplo que le di para esta edificación de 7 pisos, la cantidad de agua necesaria para mantener al 100% el suministro en todo momento. Bien. Tenemos una ventaja aquí allí en Perú, porque el Reglamento Nacional de Edificación en el A130 nos dice que este tipo de situaciones se hacen en base a NFPA 13, que son rociadores. NFPA 13, ¿qué nos dice además? Que hay tablitas donde nos dice que de acuerdo al riesgo va a ser la duración de la reserva de agua, 60 minutos, 30 minutos, 90 minutos. Entonces, sabiendo el caudal que va a entregar la bomba, lo multiplico por el tiempo de duración que me pide la norma. Supongamos, la bomba me entrega 100 galones por minuto. 100 galones por minuto. El NFPA me dice, para riesgo ligero, duración mínima de la reserva, 60 minutos. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los 100 galones por minuto por los 60 minutos, me va a dar 6.000 galones por minuto. 6.000 galones, esa va a ser el volumen de la reserva de agua. Hay otra fórmula mucho más sencilla, pero que está fuera de toda norma, que es lo mínimo que voy a necesitar. ¿Y cuál es? 10 litros por metro cuadrado de superficie. Tú me habías dicho que eran 500 metros por planta. Algo así. Y así es. Bien, 8 por 500 son, hasta ahora, 4.000. 4.000 metros cuadrados por 10 son 40.000. Tendríamos que tener una reserva de agua de 40 metros cúbicos. Siempre y cuando no tengamos rociadores automáticos. Si no, hay que sumarle un 50% más.
Es decir, esos 40.000 se van a transformar en 60.000 litros. Esos 60.000 litros pesan 60 toneladas. Recordemos que un litro de agua pesa un kilo. 60.000 litros pesa 60.000 kilos, son 60 toneladas. Entonces, hay que calcular esas 60 toneladas si coloco el tanque de reserva arriba. ¿Para qué? Para que después la estructura no se me venga abajo. Pero ese es un cálculo muy rápido. Hay que utilizar la NFPA 13 que está en cuadrito y que incluso está en cuadrito en el A130. Mañana voy a tratar de preparar, en base al RNE y el A130, los parámetros de diseño enfocados hacia la legislación peruana. Espero hacer a tiempo porque tenía preparado otra cosa, pero creo que le va a ser un poco más útil. Digo, el diseño con respecto a protección contra incendios. Clarísimo, Inge. Muchas gracias. Me alegro. ¿Alguno más? Ingeniero, buenas noches. Una consultita. Usted hablaba de la NFPA 13 para el tema de rociadores y gabinetes. Cuando se hace el cálculo para rociadores, tengo un caudal y tengo otro caudal, dependiendo del riesgo, en gabinetes. ¿Esos dos caudales se suman o se asume el de mayor volumen, o sea, para el no. tema del dimensionamiento? Está hablando Jimmy. Sí, correcto. Jimmy, no. Tú calculas el caudal para rociadores y le sumas el gasto, o sea, el caudal de las mangueras, que generalmente el tipo de riesgo va a ser entre 100 galones por minuto y 250 galones por minuto, pero ambos caudales deben sumarse. Suma los dos caudales, lo multiplicas de acuerdo al riesgo por la duración de la reserva y te va a dar la reserva final que necesitas en el tanque de agua contra incendio. Ingeniero, y usted en su experiencia, porque cuando yo realizo esos cálculos me salen volúmenes bastante grandes, 100 sí. metros cúbicos, 120 metros cúbicos, y normalmente acá en Perú la gente se escandaliza por esos volúmenes de agua. ¿Es normal esto en otros lugares o es falta de cultura en este tema en el Perú? Bueno, aquí en Argentina tenemos nuestra Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo desde el año 1972. Tiene nada más que 10 artículos, que se reglamentó esa ley en el año 1979. Ahí nos dice, tenemos un capítulo entero dedicado a incendios, pero más completo el A130 que tienen ustedes. ¿Y a qué voy con esta pequeña aclaración con respecto a nosotros? Acá, como supongo que allá, el problema que tiene el profesional que realmente se dedica a hacer los cálculos como corresponde, se choca contra el propietario que no quiere para él gastar, para nosotros es invertir. En lo que tiene que instalar. Si tiene que instalar rociadores, que va a querer ver si puede zafar. ¿Por qué? Porque si zafa de rociadores va a tener una bomba más chica, un sistema, perdón, más chico, menor caudal requerido, consecuentemente menor reserva de incendio. Y cuando vamos a la autoridad de aplicación, que tanto allá como acá es bomberos, ¿bombero qué nos dice? La norma me dice esto, ingeniero, arquitecto, licenciado, que fue. Tiene que cumplir con la norma. Entonces, generalmente el proyectista tiene el problema con el dueño, que dice que no, que es mucha plata, que es mucho dinero, bueno, pero sí, es común a lo que es Latinoamérica. Lo que pasa es que cuando la empresa para la cual hacemos el proyecto piensa asegurar con una compañía aseguradora de primera línea, lo que le va a pedir es un proyecto acorde con el riesgo. Tal vez se lo asegure, pero cuando le pase un siniestro no le va a abonar lo que estaba indicado en la póliza de seguro. Seguramente va a estar la letra chica que dice, si no cumplió con esto, no hay forma de pago. Es un problema de costos, más que de otra cosa. Y es falta de cultura, porque claro, uno dice, y te lo voy a hacer clarito, como tal vez te pueda haber pasado a ti. No, yo con este sistema de bombas que tengo que instalar, o con esta reserva de agua, me hago dos departamentos más por piso, por ejemplo. Entonces, como es una cuestión de costo-beneficio, el constructor generalmente quiere, o el empresario quiere gastar lo menos posible en incendio. Pero hay cosas que, a ver, hay médicos buenos, hay médicos malos. Hay periodistas buenos, hay periodistas malos. Hay ingenieros buenos, ingenieros malos. Yo siempre tengo esta premisa. Quiero llegar a mi casa, almorzar, cenar, de acuerdo a la hora que llegue, irme a dormir y apoyar la cabeza en la almohada y dormir
plácidamente, sabiendo que no mandé ninguna macana, por lo menos conscientemente. ¿Por qué? Porque aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos una espada de Damocles, que pende sobre nuestra cabeza, durante 10 años. Hace responsable al profesional por los vicios ocultos en toda construcción, que pueda haberlos, por 10 años. Consecuentemente, y además no es solamente perder la matrícula profesional. Si pasa una desgracia, que muere alguien, por más que nos imputen un homicidio culposo, porque se murió alguna persona, no deja de ser un homicidio culposo una causa penal. Que es lo que a veces no tiene el propietario. Porque el propietario debe proteger su propiedad, su edificio, fábrica o demás, pero además está intrínsecamente obligado a que su siniestro no afecte a terceros, es decir, a propiedades lindantes. Es un tema para discutir largo y tendido. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Por favor. Muy bien. Bueno, por cualquier consulta rápida, que no me lleve más de una hora, por favor, ahí tienen debajo mi correo electrónico por cualquier necesidad que tengan en ese aspecto. Así que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, que va a ser la última, nos despedimos hasta mañana. ¿Nadie más? Hasta mañana, profesor. Hasta mañana y gracias por haber participado. Gracias, profe. Hasta mañana, un gusto. Hasta mañana, igualmente. Adiós, adiós. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, sí. Hasta mañana, nos veremos mañana y si no, así de gusto. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas noches. Dije, ¿no se le vio su correo? ¿No se ve? ¿No se ve en pantalla mi correo? Ahora no se ve. A ver cómo podemos hacer. Bueno, se los dicto. Emilio. Punto. ¿Por qué no lo copias ahí en el chat? Perfecto, ahí vamos al chat. Parece que lo agrandaron la imagen, por eso que se perdió el... Sí, voy a ver si puedo. Ahí está. A ver, ahí se ve. Sí. Sí, ¿no? Sí. Si ahí se ve. emilio.gonzalez@blogma.com.ar. Genial, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto, ahora sí, buenas noches para todos.